Pero amigos, el cornetazo es saludable y todo indica que viene un nuevo video aquí en la capital de Huila. Aquí me encuentro frente a la entrada de la Universidad Colombiana, la entrada principal. Aunque pues vale la pena recalcar que en estos momentos tiene dos ingresos, tres ingresos, creo, pero pues es la tradicional. Entonces un saludo para los egresados de la USCO. Quiero mostrarles cómo está en la actualidad. Hoy 29 de junio de 2023. Día de San Pedro, fiestas muy tradicionales aquí, ahí les muestro, mire, este es un puente peatonal que fue construido hace unos pocos años, pongámosle unos 10 años, espero que en los comentarios tengan que saber el dato preciso, me lo hagan saber, es conocido popularmente como el puente de la USCO, porque pues está contiguo obviamente a la Universidad Colombiana. Esta es la primera de Cándido, la que ustedes muy conocen, en un solo sentido, sentido norte-sur. El ingreso, entonces vamos a ver acá, quiero mostrarles aquí pues en la actualidad así se encuentra. Hace unos años, pues, como ustedes recordarán, pues esto era muy diferente, miren, quedan muy pocas cosas. Espero que en los comentarios me digan desde qué parte del mundo están viendo y quiénes son egresados de la USCO. Vamos a ver que se reporten, a ver quiénes van a mirar este video, egresados de la Universidad Sur Colombiana en la capital del Huila. Entonces mire, en este momento son las 8 y 18 de la mañana, entonces pues podemos decir que la hora pico normalmente se congestiona, aunque pues vale la pena recordar que la ciudad de Neiva ha ido creciendo, como es lo obvio en el proceso evolutivo de toda población, entonces ya hay congestión. Tal vez los que se fueron hace 30, 40 años de acá, 20 años incluso, que pues van a recordar a Neiva con una ciudad muy apacible, pero no, con esas cosas de la vida va llegando el progreso y paralelo a ello van llegando los trancones, las congestiones vehiculares, bueno, todo ese andamiaje que se teje relacionado con el proceso evolutivo. Entonces, este es el intercambiador de la USCO. Los vehículos que ustedes que vienen allá, pues vienen del sector de las granjas del éxito, como pueden ver, van de estas busetas, son las, obviamente las busetas urbanas, los amarillos. Entonces, quiero compartirles estas imágenes. Comenten, señores, de qué parte del mundo están mirando estos videos. ¿De qué parte de la ciudad le gustaría que le mostrara? Pues este, los vehículos todos pasan raudos, todos afanaditos, porque pues como se dice, todos van para el trabajo. La muy popular aquí en Colombia se le dice la hora pico, a la hora pues cuando en masa todos van a ingresar al trabajo, al estudio. Bueno, por estos días pues el estudio no, porque están en vacaciones, pero sí laboralmente no hay vacaciones, señores. En su país, a propósito, ¿cómo se le dice a ese momento cuando todos ingresan en masa a trabajar? La hora pico se le dice aquí en Colombia. Neiva pues es una ciudad pequeña, intermedia, se le dice aquí en Colombia, pero pues como les decía al inicio del video, va creciendo y a medida que va creciendo pues también van creciendo los trancones, las congestiones vehiculares. Ahora vemos 754, va cargada de caballito. Entonces vamos a ver por acá que encontramos, mire. Ahí al fondo pues tenemos una clínica que es nueva. Tal vez los que hace 20 años se fueron de por acá, pues no existía. Ahí queda una clínica, mire. Paralelo pues a este viaducto pues tenemos el tradicional aeropuerto La Manguita. Ahora creo que le cambiaron el nombre, pero pues inicialmente se llamó La Manguita. Entonces, ahora para venir a Neiva, la entrada a Neiva tiene dos entradas, ¿no? En sentido norte, pues esta es una que conecta con Palermo, Bogotá, por aquí. Si usted escoge al lado derecho de su pantalla, pues va a llegar al puente Santander. Entonces, es lo que les quiero compartir, amigos. Amigos amantes de los videos de vehículos, todas las modalidades, lo siguen pasando, siguen pasando. La temperatura, pues, sigue siendo muy bondadosa desde el punto de vista de la calentura, como decía mi prima Enería allá en Timaragüila. A propósito, saludos para la gente de Timaragüila. Sigue llegando a ese grupo de San Agustín, procedente de la capital colombiana, El Azulejo, una empresa insignia acá en nuestro departamento. Entonces ahí lo pueden ver, así como registrado en su paso por el puesto de grabación del fotógrafo Álvaro Camacho. Amigos, que no olviden darle ese like, compartir esos videos, suscribirse a mi canal, que es la forma con porque ustedes nos colaboran, nos retribuyen a los que nos dedicamos a hacer este contenido para que ustedes en sus ratos libres pues se distraigan un poco, que evoquen, que recuerden como en este caso
los tigopitas neivanos que en una época, o esos hijos adoptivos, como les suelo decir, ¿no? Aquellos que vivieron acá por un tiempo y que nunca más regresaron, pues desde ya les estoy dando la invitación y de paso pues la bienvenida de antemano cuando quieran volver. Las puertas están abiertas acá, se les espera con cariño. Aquí estamos en el intercambiador vial de la USCO, frente a la Universidad Surcolombiana. Pues aquí les muestro, ha cambiado un poco. Comenten qué encuentran en el video, que digan, bueno, eso sí estaba hace 20, 30 años. Vamos a ver, observen bien el video, lentamente les vamos a mostrar así. Pues obviamente la universidad pues siempre ha estado ahí, ¿no? Pues obviamente va. Pero me refiero en sus alrededores, en su entorno, que me digan en un comentario a ver qué encuentran nuevo y qué encuentran de la época que ustedes vivieron acá. Ahí les voy a hacer un leve paneo ahí. Observen, observen. ¿Qué encuentran de la época que ustedes vivieron acá? Observen bien. Vamos a robarles otro minutico. Un saludo para la gente que vive en España, para los seguidores de la República Independiente de Costa Rica, para la gente que vive en Estados Unidos, para México, para España, bueno, de muchas partes del mundo, para el Brasil. Tenemos bastantes suscriptores, gente que nos apoya viendo nuestros videos. Y no olviden, amigos, darle ese like, darle ese me gusta. Y con suscribirse al canal para que no se pierdan los videos, que les lleguen de primera mano. Suscribirse al canal, señores. Bueno, aquí pasó la ambulancia. Pues como les decía, aquí estamos cerca a una clínica que es nueva, pues. Nueva para los que se fueron hace 20 años. Tal vez mucho más. Entonces vamos a ver. ¿Desde qué parte del mundo el huilense que esté más lejos de la de su patria chica, de Neiva, de su tierra natal? Vamos a ver desde qué parte del mundo está mirando este video. Bueno, vamos avanzando. Vamos a grabar otros dos minuticos. Acá al fondo, pues al lado izquierdo, la clínica nueva que les comenté, y al lado derecho, pues va el ingreso a los parqueaderos de la universidad. Pues ella tiene ingresos por tres partes. Este es el que queda frente a la clínica que ustedes conocen. De la universidad, miren a ver. De la parte externa, ¿no? Y les sigo mostrando, vamos caminando, vamos corriendo un poquito. Vamos a avanzar el paso. Afortunadamente, pues ya la tecnología nos permite correr, tener pulso de maraquero y que nuestros videos conserven ese horizonte. Que sean estables, porque un video inestable, pues, termina uno borrachito, ¿no? Borrachito grande. Bien, amigos. Bueno, amigos, pues vamos a ver, estaba. Cornetazo saludable en esta oportunidad para las tenias rojas. Allá en Florencia, Caquetá, de parte de un conductor, un anónimo me dijo, simplemente mándame un saludo, un cornetazo saludable para Laste. Él le dice Laste cariñosamente para las tenias rojas allá en Florencia, Caquetá. Pues ahí va el cornetazo saludable. Y espero que me digan ustedes a quién quiere que le demos este cornetazo saludable. Hágamelo saber a través de sus comentarios. Bueno, las tenias rojas, pues ahí tiene su cornetazo saludable nuevamente de parte de un conductor. Un conductor anónimo. Bueno, amigos, recuerden que les saludo, fue el fotógrafo Álvaro Camacho, miembro de la Sociedad Colombiana de Comerciantes de Colombia, miembro activo y egresado de esa hermosa Universidad de Tucumán, allá en el bello municipio de Timaragüila, la tierra de Margarita y Asunción Rodríguez, y obviamente del fotógrafo Álvaro Camacho. Felicidades, amigos, y hasta un próximo video.